Hola y bienvenida a Comidas Caseras y Consejos de Pipi. Hoy voy a preparar una crema para nuestro rostro y nuestro cuello y escote. Como veis, estoy sin pintar porque no voy a pintar, me voy a quitar la pintura, luego me echo la crema, luego me la tengo que quitar porque luego yo voy a salir, porque esta crema es para la noche. Al llevar los aceites se utiliza de noche. Es una crema muy, muy hidratante para pieles maduras. Bueno, os voy a decir cuáles son los que vamos a utilizar. Vamos a coger la crema que nosotros acostumbremos, tengamos y nos pongamos por la noche, una crema de noche, la que ustedes utilicen. Mira, yo tengo aquí una que la tengo pues por la mitad más o menos. Entonces esta la voy a usar yo para ponerle los aceites que quiero ponerle y así veréis cómo va a ponerse nuestra piel. Chulísima. Bueno, pues yo, mira, yo utilizo las cucharitas estas que son de madera y los palitos estos que los compro yo también para mover lo que es la crema. Entonces voy a abrir el tarro ahí. Lo que voy a utilizar va a ser, y ahora después os diré las propiedades, el aceite de aguacate. Voy a utilizar, lo podéis comprar en herboristería, herborario, en Primor, si sois de Córdoba o sois de aquí de España podéis comprarlo también. Aceite de rosa mosqueta, mira, aceite de rosa mosqueta, le vamos a poner vitamina E y le voy a poner también, que es muy bueno, el aceite de almendra. Además, este aceite de almendra viene con rosa mosqueta también. Como le vamos a poner, pues bueno, mejor todavía. Vamos a empezar, es muy facilito porque os digo las cantidades que vamos a poner, moverlo y ponérnoslo, y nos vamos a poner como una rosa. Bueno, pues vamos a empezar a ir poniendo lo que son los aceites. Este es bio. Yo le voy a poner, mira, este trae el cuentagota este, pero si hay personas, por ejemplo, que yo tengo, sabéis que hice hace un tiempo, hice oleato con rosa mosqueta, hice con zanahoria, hice con unas pocas de cosas. Si tenéis, pues ponedle las cantidades que yo voy a poner, pero con el aceite que tengáis. Bueno, yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yo voy a poner la cucharita, no está entera, pero como va a llevar más, vamos a poner un poquito más, va a llevar más aceite, pues casi entera. Ahora vamos a tapar, vale, que le demos un golpecito y vayamos a Fernando. Ahora, de aceite de rosa mosqueta. Aceite de rosa mosqueta. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, para no estar contando, lo ponemos directamente aquí en el... Una cucharita también. Esta cucharita no sé qué capacidad tiene, pero es como la de la que se utiliza para el postre.
la cuchara de postre. Ahora, de vitamina E. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 gotas. 10 gotas. Y ahora del aceite de almendra dulce con rosa mosqueta. Voy a poner 1/4 cucharita. Y ahora voy a moverlo para mezclarlo todo. Y ahora después os voy a decir, como he dicho antes, las propiedades que tiene cada aceite que he puesto. Ya veréis qué cosa más buena. Bueno, pues os voy a leer las propiedades de la rosa mosqueta. El aceite de rosa mosqueta actúa a diferentes niveles de la piel, brindando flexibilidad a la superficie cutánea y por su elevada capacidad de penetración, favorece la hidratación profunda de la piel. Es que no veo muy bien, por eso. Bueno, ahora el aceite de aguacate. El aceite de aguacate tiene gran poder hidratante y nutritivo, gracias a su contenido en ácido palmitoleico omega 7, regenera las pieles sensibles y secas. Este nos viene estupendamente. La vitamina E te ayuda a proteger la piel delicada por sus propiedades antioxidantes. También extremadamente hidratante, es tanto un humectante como un emoliente, por lo que ayuda a que la piel absorba el agua y también la retiene en la piel. El aceite de almendra. Las propiedades del aceite de almendra son proporciona hidratación sin obstruir los poros y mantiene la piel elástica. A ver, además es adecuado para todo tipo de pieles. Cualquier tipo de piel, sea seca, sea grasa, cualquier tipo de piel. Calma, regenera la piel. La piel de heridas y quemaduras y reafirma la piel. Bueno, pues como veis, con tan poquito el provecho que le podemos dar a nuestra piel, más luego la crema que utilicemos, también las vitaminas que traiga. Bueno, pues yo me lo voy a poner en mi carita. Bueno, pues yo ya lo tengo bien movidito y ahora con esta tablilla o maderita voy a ir poniéndome por la piel, por la cara. Eso ya cada una que se lo ponga como quiera. Luego, luego nos damos unos masajitos en la cara, aquí abajo también, en el cuello. Y niña, esto se nota, entra un fresco en la piel
Yo tengo la piel seca. La tengo seca porque yo siempre la he tenido seca, pero con la edad pues se va secando más, es normal. Así nos ponemos por el cuello y por aquí por el escote. Bueno, vamos a darnos ahí. Vamos a darnos nuestro masajito así suavito para que la circulación de la sangre pues nos ayude también y vaya a subiendo. Esta crema absorbe bien y los aceites que he puesto de verdad lo absorbe un montón, que no se quedan pringachas. Nos viene muy bien para nuestra piel hidratarla, pero como ya digo, no sé si se me... A ver, ¿veis? No sé si... Madre mía, que no se ve bien. Tengo que estar... Ay, espera un momento. Os puedo enseñar. Ay. Que tengo que bajar el trípode y el trípode se va para todos sitios. El trípode está ya como yo. Bueno, pues lo que os quiero enseñar, mirad la piel, como ¡ay, que se va para atrás! Que se va para atrás. Bueno, pues mirad, os he dicho, no queda pringoso. Que a mí me da un asco de las cremas que queden pringachas. Lo absorbe, mirad el cuello y la parte de el escote. No sé si se verá bien ahí. Uy, ahí sí que no se ve. Y yo es que tengo una piel muy, 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 aparte de que la tengo seca, la tengo muy sensible. Y con nada que me toque, me hago, me lo pongo rojo, rojo. El otro día me di aquí con la pared al pasar, ¡pum! Un cardenal. En la pierna, digo, parezco un burro viejo. Tengo cardenales por todos sitios. Bueno, pues como veis, esta crema, como queda, espero que os guste. Es muy sencillita. He buscado una crema que sea sencilla. Lo voy a poner aquí. Está más alto. Que ahí me va a salir chepa. Una crema sencillita y que podéis hacerlo. Y ya os digo, si tenéis oleato hecho, aprovecharlo y le ponéis los aceites que tengáis. Pues bueno, yo os digo que es buenísima esta crema, de verdad. Espero que os guste. Cuidaros porque ahora en verano la piel con el calor, con el sol, con la piscina, con todo eso se reseca mucho la piel y se envejece mucho. Y nosotras niñas no vamos para Mozarbeta, ya vamos, tenemos que cuidarnos que ya vamos para abajo. Bueno, como yo digo, ya somos niñas grandes. Y hay que cuidarse, corazones, y verte bien, y verte, porque cuando nos vemos así estropeadillas, es ley de vida, que yo acepto mi arruga, acepto mis canas, que a mí me dicen, ¿por qué no te pintas el pelo? Digo, porque acepto mis canas, acepto mi arruga, pero también me gusta verme bien, no me voy a dejar ahí como Dios quiera. Bueno, pues espero que os guste, corazones. Cuidaros, probadlo, que es buenísima.
La crema, la que ustedes tengáis, da igual, la que ustedes utilicéis a diario. Y ya está. Un besazo muy grande, como si queréis poner la de Nivea, que también es una buena hidratante para las personas que tenemos la piel seca. Y bueno, pues eso ya, la que ustedes más os guste. Un besazo muy grande para todos y para todas. Ponerse muy guapa para este verano. Y hasta el próximo vídeo, corazones.